Thank you.
gracias por estar hoy aquí con nosotros en Huerto Ramírez, donde se celebra el sexto Encuentro Provincial de Clubes de Lectura de la provincia. Estos clubes de lectura son una iniciativa del Servicio de Bibliotecas y Publicaciones de la Diputación Provincial de Huelva, con la intención de llevar la cultura a todos los rincones de nuestra provincia. Cualquier municipio que solicite este servicio lo tendrá garantizado, con una renovación continua de los títulos que puede leer a lo largo del año. Este servicio, la verdad es que lo entendemos como algo fundamental. La educación, la cultura deben partir de lo público y la Diputación Provincial está ahí apoyando todo este tipo de iniciativas. Estamos hablando de un servicio que da cobertura a 25 municipios, son 27 clubes de lectura que engloban a 500 personas de la provincia. Hoy en este encuentro tenemos a 150 de esas 500 personas que vienen de toda la provincia, desde el norte del todo hasta el sur de la provincia. Así que nada, encantados de fomentar la lectura. Aquí se dan dos ámbitos. Estamos hablando de un fomento de la cultura por un lado y de un fomento de la socialización por otro, porque como vemos aquí, hoy van a estar estas 150 personas a lo largo de todo el día hablando de cultura, de lectura y de lo que han podido disfrutar a lo largo de todos estos años con estos clubes. Nos encontramos aquí en Huerto Ramírez, que la verdad es que es una maravilla, en pleno corazón del Andévalo. La Diputación de Huelva hace un esfuerzo también por mantener ciertos estándares de conservación del medio ambiente. Hace unos 15 o 20 días presentamos la estrategia de los ODS de la Diputación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muchos de ellos están marcados dentro del mantenimiento del medio ambiente, de la naturaleza, y hoy aquí, ¿qué mayor símbolo de mantenimiento que es nuestro Huerto Ramírez? Así que yo creo que van a poder disfrutar bastante las personas que hoy están aquí. Ya han hecho una excursión a la laguna y a partir de ahora pues tendremos una charla en la que se hará un análisis de, como he dicho antes, del funcionamiento de los clubes, y también harán ellos distintas propuestas, y a continuación disfrutarán aquí de un almuerzo y por la tarde podrán escenificar, bueno, va a escenificar Diego Magdaleno, que es un maravilloso cuentista, en palabras textuales de él, cuentista, porque cuenta cuentos con música. Así que yo creo que van a disfrutar bastante de esta jornada y la van a recordar por lo menos hasta el próximo encuentro de lectura dentro de un año.